Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pereira sabe que los Diablos deben pelear por el título. El jugador y líder de la defensa del Toluca, Federico Pereira, aseguró que sin sentirlo como una carga, el Toluca FC asume la responsabilidad de ser candidato al título en el Apertura 2024 de la Liga MX y reconoció que se encuentra feliz por su regreso a la actividad con los Diablos. Toluca es un equipo grande y tenemos que pelear siempre. Me parece que el club armó un plantel como para pelear el campeonato. Tenemos que sentirnos en esa obligación. No puede ser una mochila, pero sí sentirlo, que Toluca es un equipo grande y tenemos que pelear siempre. Después quedan estas 4 fechas para seguir acomodando el equipo, recuperar jugadores que están lesionados, tratar de escalar lo más que se pueda en la tabla y también cumplir la regla de menores, que es importante. El jugador que regresó hace 3 partidos a la titularidad con el Toluca, después de superar una lesión, ya tuvo la oportunidad de anotar en el marco del triunfo ante el Puebla el martes pasado. Estoy muy feliz de estar de nuevo, el equipo me recibió como siempre, con lo mejor. La afición también, lo mismo en el estadio. Yo creo que la defensa venía bien, estando sólida. Veníamos recibiendo pocos goles y desde donde pude aportar mi granito de arena para seguir por el mismo paso. Así va a ser, comentó el sudamericano. Por otro lado, Peñarol tiene millones de dólares pendientes con la Liga MX. Mientras está viviendo un buen momento como líder de la primera división de Uruguay, además de semifinalista de la Copa Libertadores 2024, el Peñarol tiene millones de dólares pendientes con la Liga MX. Los carboneros están disfrutando de un presente importante, pero también necesitan empezar a hacer cuentas. Sin duda alguna, el ex técnico de la máquina del Cruz Azul, Diego Aguirre, ha caído de buena forma en el equipo carbonero. Está funcionando de gran forma y tiene una plantilla realmente importante, pero en gran medida son los jugadores los que están manteniendo el nivel en su máxima expresión, por lo que darle continuidad puede ser fundamental. Es así que Peñarol tiene millones de dólares pendientes con la Liga MX. El cuadro uruguayo tiene varios futbolistas que pertenecen al fútbol mexicano y tienen que pagar si quieren verlos en el plantel para el 2025. Por el momento, todo se mantiene con una cierta mesura dentro del cuadro carbonero, sin dar señales de lo que realizarían. Leo Fernández, un charrúa que pertenece a los Diablos Rojos de Toluca y tiene un valor de 8.3 millones de dólares. Su préstamo concluye en diciembre del 2024, en tanto que desde la directiva ya han manifestado que para poder pagar al jugador están dispuestos a abonarle parte de las ganancias obtenidas por la Copa Libertadores a los choriceros a modo de pago por el jugador. Ya por último, exjugador de Toluca acusó maltrato del Tuca Ferretti. Me quiso robar. Ricardo Ferretti tuvo una corta etapa dirigiendo a los Diablos Rojos del Toluca, equipo en el que destaca el campeón de campeones que obtuvo en el 2003, pero también su diferencia con uno de los integrantes del plantel, Fabián Stay, leyenda de escarlata, reveló en el podcast de Alex Blanco que el Tuca Ferretti lo quiso borrar del equipo cuando regresó para el 2004. ¿Pero qué pasó entre Stay y Ferretti? El chileno aseguró que en ese momento ya estaba arreglado con los Dorados de Sinaloa, con el doble de salario que le ofrecía Toluca, pero pudo más su deseo de volver. Rafael Lebrija fue quien orquestó su regreso. Stay dijo conocer que estamos en pretemporada en Cancún. Ferretti le advirtió que para él sería el 6º extranjero en su equipo. Esto sin importar si traía buen nivel o no. Todo esto debido a que él lo había pedido. Por sus palabras parecía que se trataba de una cuestión personal, ya que señaló que el técnico brasileño de la nada lo ponía a correr a él y a José Manuel Abundis, otro que tuvo un paso destacado en los Diablos Rojos. Fabián Stay recordó también una ocasión en la que mientras iba con sus 2 hijas y su esposa, se encontró a Ricardo Ferretti en una plaza en Toluca y a pesar de que la pareja del Tuca lo saludó, el brasileño ni lo volvió a ver. El hoy analista en Fox Sports confesó que le dieron ganas de irle a reclamar, pero todo se quedó con un coraje. En alguna otra oportunidad, Stay aseguró que el Tuca Ferretti es buen director técnico, pero en la cuestión de tacto humano es el peor. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.